Bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Hoy vamos a hablar sobre impostar los movimientos. ¿A qué me refiero con impostar los movimientos? Esto enlaza directamente con por qué el Tai Chi se mueve tan despacio. Y el Tai Chi se mueve tan despacio porque tiene un montón de cosas que hacer a nivel interno. Sentir los cambios de peso, sentir las rotaciones en la cintura, llevar el Shen a una parte, a otra. Es decir, parece que no estamos haciendo nada, pero estamos haciendo muchas cosas que según vamos practicando, interiorizando, van surgiendo solas, pero aún así hay que hacerlas. De ahí que me tome tanto tiempo. No es que de aquí a aquí tenga que pasar por infinitos puntos. No, es que de aquí a aquí he tenido que hacer un montón de cambios a nivel interno del cuerpo y a nivel articular. Tanto el hombro ha tenido que relajar para transmitir el movimiento, como tiene que relajar el codo, como tengo que dejar que todo caiga para que la mano gire y luego proyectarla, mientras que a la vez me tengo que hacer fuerte, sentir la planta del pie llena, en equilibrio, abrir y transmitirlo a la otra mano, llevar la intención a la otra mano. ¿Qué ocurre cuando quiero hacer todo esto, pero no sé lo que estoy haciendo? Es decir, cuando quiero imitar a mi maestro, que impostamos los movimientos. Salen curvas de más, salen un montón de movimientos, queda muy alambicado, queda casi como un baile, pero queda todo manga por hombro. La mano no va en relación con el brazo, que no va en relación con el peso, que no va en relación con nada. ¿Por qué? Porque yo he visto el movimiento de mi maestro, veo el mío y digo, hostia, ¿qué pasa? Esto es como la versión light, ¿no? La ultra simple es la versión minimalista. Y eso es que nuestro nivel interno está aquí, mientras que el de nuestro maestro está aquí. Me pasa a mí y le pasa a mi maestro con su maestro, con Liu. Es así. Según vamos profundizando en nuestro nivel interno, podemos dejar que nuestro movimiento fluya y van sucediendo un montón de cosas más. El problema es cuando no conocemos esas cosas, no las sentimos y tratamos de imitarlas. Ahí es cuando estamos impostando. Esa práctica no beneficia en nada. Puede parecernos que la gente va a mirarnos y va a decir, ¡oh, qué Tai Chi más asombroso! ¿Vale? Vale, pero es que el Tai Chi es un trabajo personal, de crecimiento interno, de relajación, de coordinación, de encontrarse uno mismo. No es un trabajo para que otros lo vean, para enseñárselo a un público, como pudiese ser el teatro o la danza. Por lo tanto, estamos confundiéndonos. Estamos trabajando por el ego, y eso va en contra del Tai Chi. Mi consejo es que no os preocupéis si vuestros movimientos parecen simples, muy cuadrados o muy robóticos. Ya llegará. Según avancéis en la relajación, ya llegará. Bien, hasta aquí otro vídeo de Todo Tai Chi. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.